Esto apareció dibujado en la arena. No sé qué significa, pero son unos dibujos extraños. Justo ayer que estaba tan raro el cielo. No sé qué sea. Simplemente qué hermoso. Despertar, salir y ver estas cosas tan hermosas en la playa. Quien las haya hecho, si fue un señor o haya sido como calendario azteca, si los hizo alguien humano o los hizo yo que sé, gracias. Que me haya sido gracias porque es muy bello ver esto. La verdad es muy hermoso. Sin dar ninguna situación. Bendiciones al artista que lo hizo, bendiciones al universo que lo haya enviado, no sé, no me interesa de dónde venga. Simplemente gracias, gracias, gracias. Qué bonito. Mira, mira, mira esto. Y los pajaritos. Y aquí hay otro más, ¿de dónde? Mira, este lo vi hace rato, pero ya se borró. Este ya se borró, mira. Claro. Pero este. Todo ese daba hasta allá, hasta la piedra. Se han registrado fenómenos inexplicables. Lila Deneken fue testigo de uno que descubrió en la playa contigua a su departamento en Rosarito, Baja California. Resulta que ahí aparecieron unos dibujos que se cree es improbable hayan sido hechos por la mano del hombre. Es un camino horizontal donde vivo y hay muchos jardines y muchos corredores donde caminar. Y hay un saloncito que da al mar y ahí estuvimos cantando ícaros y mantras y estuvimos en oración y meditación. Y al otro día, que fuimos a caminar y siempre camino con mi perrito, una amiga me dijo, oye, ¿ya viste lo que hay en la playa o qué? Entonces vamos y los signos son muy raros. Parecen pirámides en algunas partes. Y me cuestiono quién lo hizo, si viene de otro planeta, si lo hizo alguien humano, que está medio raro porque no puedes ir a las playas, están cerradas. Y hay mucha vigilancia, cada rato está la policía patrullando la playa. Y esto fue en la mañana. Lo curioso es que el mar de los lados sí entraba completamente entre las rocas, pero donde están los dibujos, está como que las olas del mar llegan hasta ahí y bordean el dibujo y ya no entran. Eso fue lo que me llamó más que todo la atención. ¿Y por qué me llega el agua? Este singular fenómeno se registró un día después de una intensa meditación que hizo por la apertura del portal 444. La cantante Lila Deneken, quien se encuentra viviendo en Rosarito, Baja California, lugar desde donde asegura haber sido testigo de manifestaciones sobrenaturales, comparte imágenes de enormes figuras que encontró en la arena, las cuales relata aparecieron de la noche a la mañana. Ella apareció ayer en la playa, de donde yo vivo, y hay una terraza, un condominio horizontal muy bonito, un camino, tiene sus jardines, y ahí tiene un salón, con unas terrazas, y justo arriba de la playa estaban estos dibujos, pero la noche anterior estuvimos en ese mismo salón haciendo una meditación. ¿Y la noche anterior entonces no había nada? No, nada, no alcanzó a grabar lo que había en el otro lado de la playa, había otro dibujo de tres estrellas enormes, como de 5 metros cada una, con unos símbolos extraños en medio de cada estrella, pero ese llegó una ola y borró, nada más quedaron como unos picos. Entonces yo me apresuré para grabar lo demás, para que no fuera a pasar lo mismo. Pero curiosamente, ahí como que el mar se mantuvo ahí un buen rato. No llegaban las zonas hacia adentro y no borraban los dibujos. Lo extraño es que esta playa ya se encuentra cerrada ante la pandemia del COVID-19, por lo que la intérprete comparte qué explicación encuentra a dichas figuras. Creo que nos quieren dar un mensaje de amor, de esperanza, de que todo va a estar bien, que nos portemos bien, que nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo ahora que estamos ausentes. Los animales están dando cuenta, vibran que no estamos. ¿Quién cree que nos está mandando ese mensaje, señora? No lo sé. Yo quiero pensar que es Dios. Que son otras inteligencias superiores a nosotros, pero todo está conectado. Yo creo en Dios y creo que también hay otras inteligencias, que hay otros seres, porque sería absurdo pensar que somos los únicos en este universo que tiene tantos sistemas solares. Híjoles, ya mi Lila Deneken que ya se fue muy para allá. Yo sí no le entiendo a eso. Ya si hay otros seres, otras inteligencias en otros sistemas solares, eso es lo que a mí se me escapa. Yo fíjate que yo sí daría el beneficio de la duda. Puede ser que sí. O sea, puede ser que sí, pero es algo que mi cabeza no lo entiende. Lo que sí es que digo, está en Rosarito, digo, a pesar de que todo está cerrado, pues quieras o no tener ese contacto, ver al mar, yo creo que sí va a ser como un aliciente, ¿no?, en ese tipo de situaciones, pero hay que estar por allá. Y bueno, cada quien, yo respeto, yo tampoco creo tanto que haya otros seres de vida. Yo no creo, la verdad. Yo creo que los que estamos aquí en la Tierra somos los únicos, pero cada quien puede interpretar a como quiera, pues esas energías o ese tipo de cosas, ¿no?
Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Y cómo te llamas? Hola, soy Ramón Morales, de Escultor de Baja San. Sí. ¿Y de dónde eres? De San Luis Río Colorado, Sonora. Está a 4 horas de aquí. Pues sí, es Sonora, en un lado Mexicali. Sí. Ok. Hoy, ¿cuántas horas? ¿Cuántas horas hoy? ¿Cuánto tiempo jugué con mi imaginación? Hoy. Sí. Ah, 2-3 horas, cuando mucho, sí. ¿Y en estos días? Ah, pues sí, cada 3-4 días, hace, qué sé, unos días atrás, 5 o 6 de abril, hice unos también y les gustó a la gente. Cada 3-4 días vengo, sí, casi en vez diario, así, cuando me dan ganas. Sí. ¿Y puede decir nosotros sobre la información, cada obra? Oh, sí, claro. En estos, mira, por decirlo así, pues, según yo, a mi imaginación, de aquel lado tengo el reloj Nautilios, tengo, pues, por decirlo, producto de mi imaginación, como la concha con el caracol Nautilios en reposo, en las orillas, protegiéndose del COVID. También tengo mensajes como personas que, pues, antepasados, de nuestros antepasados que lograron sobresalir a enfermedades semejantes al COVID, que ellos lucharon, como pudieron, se automedicaron y lograron salir adelante. Parte de esto son mis sueños y parte es lo que yo imagino, ¿ok? Y pues digo, ahí de una manera, no sé cómo decirlo, pero así me sale. Mi rastrillo lo, ¿cómo se dice? Así lo explica. Suscríbete a mi canal de YouTube de Leo Méndez. Es gratis.